Amigas y amigos de 4T, México Hoy les traigo una noticia impresionante que pone de manifiesto los logros del Gobierno de México en el ámbito de la aviación. Los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto han revolucionado la industria aérea al aumentar los traslados y rutas nacionales e internacionales. Estas obras, construidas en tiempo récord y con inversión pública, han tenido un impacto significativo tanto en las comunidades donde se instalaron como en los pasajeros que se benefician de la mayor conectividad. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado la importancia de dar a conocer estos logros, ya que representan un hito en la historia de la aviación mexicana. Durante la conferencia de prensa mañanera, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, y el administrador del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, Javier Diego Campillo, presentaron un informe detallado de los resultados obtenidos hasta la fecha. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México, ha contribuido al desarrollo nacional al aumentar la conectividad aérea tanto a nivel nacional como internacional. Desde su inauguración en marzo de 2022, ha transportado a más de 5 millones de pasajeros en más de 57 mil operaciones. Se espera que al cierre de 2024, el número de pasajeros supere los 6 millones. Además, ofrece una amplia gama de destinos nacionales e internacionales, incluyendo vuelos a Tijuana, Guadalajara, Cancún y Houston. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ubicado en Tulum, Quintana Roo también ha experimentado un crecimiento significativo desde su apertura en diciembre de 2023. Con más de 450.000 pasajeros transportados en más de 4.000 operaciones, este aeropuerto ha superado las expectativas iniciales y se espera que transporte a más de un millón de personas al cierre de 2024. Con rutas que conectan a destinos nacionales e internacionales, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto se está posicionando como uno de los principales puntos de entrada a la Riviera Maya. Estos aeropuertos no solo han mejorado la conectividad aérea, sino que también han generado miles de empleos directos e indirectos en las comunidades circundantes. Además, su impacto económico se refleja en la recaudación de ingresos que supera los egresos de construcción y gastos de operación, dejando un saldo positivo para el próximo año. Estos logros son un testimonio del compromiso del Gobierno de México con el desarrollo de infraestructuras de primer nivel y la mejora de la conectividad aérea en todo el país. Los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto son una muestra de cómo la visión y el esfuerzo conjunto pueden generar resultados impactantes para la industria de la aviación en México. Los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto han revolucionado la industria de la aviación en México al aumentar los traslados y rutas nacionales e internacionales. Estas obras, construidas con inversión pública, han tenido un impacto significativo en las comunidades y en la conectividad aérea. Felicidades al gobierno de México por este impresionante logro. Les invito a participar en el video, dar like, compartir y suscribirse. Y recuerden, como dijo el presidente López Obrador, la infraestructura es el camino hacia el desarrollo y la prosperidad de México. Sigamos construyendo un país más fuerte y conectado. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México.